aprobó una importante inversión, que es una inversión, en este caso, para eh, la realización de un museo de la lavanda y el perfume con un presupuesto de 757.000 euros, que está incluida dentro del plan de sostenibilidad turística, alcalde literaria, que lleva también inversiones en Cifuentes y en Torija. Así que, bueno, quiero dar esa enhorabuena al alcalde de Brihuega porque va a ser una importante inversión y un importante reclamo turístico que complementa lo que ya se está realizando en este caso en Brihuega. Así lo decía el propio presidente de la Diputación, José Luis Vega, en el marco de la presentación esta mañana del Festival de la Lavanda. El alcalde del municipio, Luis Viejo, ha querido mostrar su agradecimiento, remarcando que todos los proyectos tractores como este por el que se apuesta tienen un hilo conductor de futuro. En Brihuega nos va a servir... Para eh, digamos, recuperar ese conjunto que supone el Convento de San José. que como sabéis en ese edificio está el Museo de Historia de Brigua, el Museo de Miniaturas, y acabaría implantándose, recuperando a nivel histórico y artístico ese edificio, para algo que es fundamental, eh, que es el Museo del Perfume, que sería el primer Museo del Perfume de España y el centro de interpretación de las aromáticas. Un proyecto que, si todo va bien, tiene fecha aproximada para poder ser disfrutado. Es el, el paso previo para proceder a la licitación, en este caso, a la licitación pública y publicación en la plataforma de contratos del sector público para que cualquier empresa que quiera realizar esa obra pueda. Eh, pueda hacerlo. Los plazos y una vez adjudicada la obra, que calculo que en un mes y medio, dos meses puede estar adjudicada, luego la empresa tiene un plazo de ejecución de unos ocho meses, seis ocho meses para ejecutar. Si todo va bien y, y los plazos en este caso se cumplen, pues eh, seguramente pasada la segunda mitad del, del año que viene, pues podría estar terminada en este caso la obra. La rehabilitación para alojar el Museo de la Lavanda y el Perfume se va a llevar a cabo en diferentes espacios situados en torno al claustro del convento, en la planta baja y sótano, y se va a incluir también una parte de la planta alta como recorrido museístico. En total el museo tendrá una superficie de 778 metros cuadrados distribuidos entre las tres plantas. El espacio destinado al museo incluye siete salas, zonas de acceso y tienda, además de laboratorio, biblioteca, almacén, aseos, vestíbulos y escaleras. El proyecto técnico incluye la cubrición del claustro central del convento de San José, de forma que se aprovecha su superficie para usos expositivos del museo durante todos los días del año. Además, la cubrición del claustro contribuye también a lograr uno de los objetivos de rehabilitación sostenible del edificio.